No ha llegado su majestad, 0-0 en esta semifinal de vuelta en el Estadio Jalisco, pletórico, sensacional, con un ambiente inigualable. Hay universitarios, pero hace mucho tiempo, Mafer, no se veían tantos rojinegros entusiasmados gritando, cantando como lo hacen hoy. ¿Sabes algo, Enrique? Ni siquiera en el 2016, cuando fueron los cuartos de final, Atlas contra Chivas, yo recuerdo el Estadio Jalisco de esta manera. La gente está ilusionada. Y hablando también de los Pumas, hay que decir que se dio cita también su afición. Viene Quiñones, Quiñones en la apertura. Jan Jairo, mete servicio Quiñones. ¡No! Alcanzó a tocar de pierna derecha una pelota que sigue. Hay un contacto, se duele ahí Quiñones. ¡Uf! ¡Uf! Y Archie, súper, recontra, uff. Sí, queda descoordinada la saga de Pumas porque va a disputar Lira, que es el lateral derecho, disputa de cabeza con Furch. Obviamente le iba a ganar, peina la pelota y después se genera esta jugada, ¿no? Buen centro. Quiñones estrella en el palo, por sí, eso se duele tremendamente. Sí, ahí no hay ninguna falta ni nada. ¿Viste cómo ve el movimiento perfectamente ahí de Torres? O sea, el centro iba perfecto al movimiento de Quiñones, le queda un poco largo. Está encontrando Atlas por las bandas, la amplitud que tuvo durante prácticamente toda la campaña, lo vimos con el Hueso Reyes, él pone